apoyamos moralmente y nos solidarizamos con los pueblos que luchan en cualquier parte del mundo para hacer realidad los derechos de soberanía plena proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. Como revolucionario, te conduce a nueva empresa. Bolivia. Nuestro hogar está cambiando. Y cuando suceden las noticias, estamos ahí para informarte. Cada hora. Cada minuto. Cada segundo. BTV Noticias. La información a cada instante. ¿Te gusta la política? ¡Te gusta la comedia! Disfruta el programa de Sátira Política. Una nueva forma de ver la política en Bolivia. Parodias los sábados a las 10 de la mañana. Y domingo a las 9 de la mañana por Red Patria Nueva. Parodias. No te lo pierdas. Recuerde que este 11 de octubre en Santa Cruz estará desarrollando lo que es la mesa de diálogo, justamente para poder conversar, conocer cada uno de estos diferentes aspectos rumbo a lo que será el censo de población y vivienda. Este es el espacio de diálogo que el gobierno nacional ha aperturado para que de una vez por todas podamos conocer los argumentos técnicos por parte de la universidad, que hasta el día de hoy no han remitido y no existen, ¿no? Y además, hoy, 10 de octubre, se recuerda el Día de la Democracia. Aspectos importantes que, por supuesto, los tendrá aquí en la revista. Abriendo la puerta de la democracia, que costó dolor y luto al pueblo boliviano. Recordar 40 años de democracia después de haber tenido golpes de Estado. Y otro de los temas que también queremos abordar y presentarle detalles, ¿cuál es el rol actualmente de la mujer? Diferentes oficios, espacios laborales que actualmente ahora hay para todas las mujeres. Volar fue mi sueño desde la primera vez que me subí a un avión, a mis 9 años. Las mujeres somos perfectamente capaces de lograr todo lo que nos proponemos, no importa el tiempo o las dificultades que podamos atravesar. Esto y mucho más únicamente en su revista el 7 a las 6, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, únicamente por Bolivia TV. Este martes en Salud y Vida vamos a estar disolviendo todas aquellas preguntas y consultas y cuáles son aquellas estrategias básicas de la salud mental junto a nuestro especialista. No se pierda Salud y Vida a partir de las 11 de la mañana. Amigos de Bolivia TV, no pueden perderse su programa Hecho en Bolivia, pues nos iremos de visita hasta la empresa Albus para que usted conozca cómo es que se fabrica el algodón quirúrgico. También estaremos presentes en la empresa Irupana, conociendo más sobre la producción que ellos elaboran. Soy Ángela Gamboa y el encuentro es en Hecho en Bolivia. Hansus Hasiphamti, Akayan Kausutaki, Viruela Simika Sutiniwa, Ukamaraki Kusilio Satawa. Ukata kisti hiwas pachbo in hasinyani. Hayata kikitina kampis usuta hekata sipre. Han hakachasinti. Ampara harisis kakim. May hekata sisma. Mauk usuta hang akisarawayam hospitalaru. Mistus tangnua naira kataru. Junto a especialistas de la medicina, abordamos los temas médicos de interés y, en particular, los relacionados al COVID-19. Con la participación directa de nuestra audiencia, Salud y Vida, conduce Wendy Medrano. La riqueza y la importancia de nuestra medicina natural, su uso y preparación en distintas áreas. Aprendamos y conozcamos porque son productos naturalmente nuestros. Somos Bolivia TV.
Desde este sábado 15 de octubre tendremos mucha más información rumbo a la fiesta más grande del fútbol en el planeta. Nos vemos los miércoles, sábados y domingos por Bolivia TV. Super Mundial.